Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Seguridad al Día. La Policía Nacional recuperó 91 vehículos que habían sido hurtados y capturó por estos hechos a 12 personas. En las últimas horas, la DIGIN encontró 66 vehículos y 25 motocicletas que habían sido robadas en Bogotá y en Venezuela. Los vehículos están evaluados en 5.080 millones y serán puestos a disposición de las autoridades competentes para cumplir con los protocolos de devolución a sus propietarios. Las autoridades aseguran que la mayoría de los vehículos son robados por dejarlos estacionados en la vía pública sin las debidas medidas de seguridad. En lo corrido del año se han recuperado un total de 7.194 automotores. Entre enero y octubre de este año, 38.355 mujeres denunciaron algún tipo de violencia en su contra, según lo reportan las autoridades. En el 91% de los casos de violencia sexual e intrafamiliar denunciados en el país, las mujeres fueron las víctimas. Normalmente el 70% de los casos no se denunciaban y lo que ha ocurrido es que se ha hecho todo un proceso pedagógico para que las mujeres se atrevan a denunciar, conozcan las entidades a las cuales pueden acudir. Respecto a la violencia sexual del total de los casos denunciados en el país, el 84% tuvo como víctimas mujeres entre los 14 y 29 años. Después de comerciales, les contaremos la historia de un hombre que se hacía pasar por un intermediador laboral para engañar a las mujeres y abusar sexualmente de ellas. From the bottom of our heart, we wish you and all the world happy holidays and happy new year. Nukanchi munakuncheme. Disungito suma guata. Les deseamos de todo corazón a ustedes y a todo el mundo unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Policía Nacional de los colombianos, todos con el mismo corazón. Pare, pare. Vamos. Por aquí lo digo. Estamos cerca. Mientras siga llorando, se salva. Todos los años, la Policía Nacional rescata a muchos niños recién nacidos que han sido abandonados a su suerte. Eso es amor por la seguridad ciudadana. Policía Nacional de los colombianos, todos con el mismo corazón. Encontrar empleo en Colombia no es una tarea fácil. Por eso, la posibilidad de vincularse a una buena empresa se convirtió en la esperanza de varias mujeres en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Sin imaginar que este anhelo se convertiría en una verdadera pesadilla. Gracias. No, con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me permite, por favor? Sí, claro. A diario, cientos de colombianos llenan hojas de vida como esta, con valiosa información personal, que en cualquier momento puede ser utilizada por delincuentes, cuando uno no se percata a quién se la entrega. Esto fue lo que le sucedió a varias jovencitas en Bogotá, que tratando de mejorar su situación económica y laboral, encontraron una brutal agresión. Se nos empieza a crear como una especie de alerta porque en la localidad de E19 se nos empiezan a presentar tres casos que pensamos son coincidentes con el mismo victimario, utilizaba el mismo modus operandi. Teníamos un sujeto con similares características en tres casos, el cual abordaba a personas vulnerables en el distrito capital, en cualquier parte de la ciudad. Personas vulnerables que de alguna u otra manera estuvieran buscando empleo. Él colgó, se me acercó y pues me empezó ahí como la charla y me dijo que pues donde él trabajaba, que estaban buscando niñas para trabajar. Que en este momento habían 5 vacantes, pero como yo estaba interesada en trabajar, entonces me dijo que ganaba pues dizque un poquito más del mínimo y que además tenía pues el subsidio de las niñas. Mejor dicho, pues todo lo de ley. Y ya él pues se ofrecía muy amablemente a que él podía llevar la hoja de vida en ese momento o en otra oportunidad, intercambiaba teléfonos. Se colocaba cita con sus víctimas, se veían en cafeterías. Yo me comí el cuento
Y yo le dije a mi esposo que yo me iba a llevar la hoja de vida. Y bueno, los dos nos confiamos. Ese día yo me tomé las fotos y llené la hoja de vida. Y nosotros nos habíamos quedado de encontrar ahí, en el hospital de Mason. Luego ya, cuando él ya tenía ya predeterminado pues el día en que iba a cometer el hecho, lo que hacía era llevarlas, lógicamente con su consentimiento, hasta la parte alta del barrio Arbolizadora Alta, o si no, por otra zona de ingreso que es la parte alta del Paraíso. Después pasamos como un cerco en piedras. Y habían unas zanjas y yo le dije que por ahí no era. Y yo lo notaba todo nervioso. Pero yo como que empecé ahí a sospechar algo. Y una vez ingresaban a la zona boscosa, entonces ya las intimidaba con un arma cortopunzante. Les hurtaba sus pertenencias. Procedía a realizar con ellas todo tipo de vejámenes sexuales. ¡Auxilio! Yo pensaba eran mis niñas. Les tomaba fotografías, porque algunas veces llevaba cámara fotográfica, o si no, con el mismo celular que él portaba. Y me dijo que no fuera a contar nada, porque si yo contaba algo, pues que me iba mal a mí y a mi familia, y que publicaba la foto que me había tomado. Sujeto de 35 o 40 años de edad aproximadamente, que usara bigote, que portaba gorra. En la mayoría de los casos siempre sus víctimas lo identificaron como un sujeto que portaba una gorra y una maleta color verde cruzada. Nosotros estuvimos haciendo algunas labores de verificaciones por el sector y también en la parte alta de la montaña por espacio de unos 10, 12 días. Casi las 24 horas del día, porque se empezaba una tarea de verificación desde muy tempranas horas hasta altas horas de la noche. Fue así como para el día 26 de febrero del año en curso, estando el grupo de trabajo en el sector realizando las labores de verificación y de observación, se logra determinar la presencia de una pareja en este lugar. La pareja es abordada por los investigadores. Inmediatamente yo abordo la niña que venía en compañía del sujeto, le pregunto que quién es él. Me dice que es alguien que había conocido momentos antes, que le había ofrecido trabajo, que el motivo del que ella estuviera ahí con él es porque él le dijo que la empresa donde le iba a ayudar a conseguir el trabajo estaba hacia el otro lado de la montaña. Esto lógicamente pues, nos hace pensar de que esta persona podía ser, además de que contaba con características muy similares a las que estábamos buscando. En el momento del registro se le encuentra un arma blanca, coincidente con la que las víctimas describían. Se le encontraron tres tarjetas sin CAR, que fue una característica también como muy especial de este caso, porque él, para darle más confianza, siempre les da un número telefónico. En ese bolsillo, también en el momento del registro él le portaba un morral y llevaba unos documentos. Pues nosotros ya presumíamos que posiblemente estábamos frente al agresor por la historia que la niña nos había contado, pero cuando nosotros verificamos los documentos que llevaba y dentro de estos había dos hojas de vida coincidentes con dos de los casos reportados a la Policía Nacional, ya no teníamos ninguna duda que estábamos frente al agresor serial que estaba trabajando o no trabajando, cometiendo
su ilegalidad en este sector. Tiene derecho a tratar de manera callada todos los días, puede ser utilizado en su contra. Tiene derecho a un abogado. Se le notifica la captura ordenada por el juzgado 67 penal municipal por el delito de acceso carnal violento. Una vez entregada la orden por parte de la fiscalía, se procedió a allanar la vivienda de este individuo. Lo que encontraron los investigadores fue realmente aterrador. Se encuentra en su habitación 53 hojas de vida de años anteriores, 2005, 2006, 2007. Se trató de ubicar a cada una de estas personas y se logró determinar 5 casos más. Entonces estaríamos hablando de que esta persona estaría comprometida en 10 casos de asalto sexual desde el año 2007 a la fecha. El sujeto corresponde a Carlos Alberto Nagles Burgos, de 33 años de edad, con una vida familiar, pues pensaría uno que dejó a su familia muy desconsolada. Él tenía un niño con 20 días de nacido, su esposa básicamente está todavía en dieta. La persona aceptó los cargos, por haber aceptado sus cargos, pues tiene derecho a una rebaja del 50% de la pena y fue condenado a 96 meses de prisión. La persona en este momento se encuentra por esta pena en la cárcel La Picota. Para evitar que estos casos se presenten, es importante que la autoridad conozca la amenaza. Por eso lo primero que usted debe hacer es no dar oportunidad al delincuente. Y recuerde, denuncie cualquier amenaza por simple que parezca. La Policía Nacional está para protegerlo. Central a esta hora la situación por la Avenida La Esperanza, patrullaje sin novedad especial. Colombia merece vivir en paz. Por eso necesitamos de su ayuda para desmantelar el terrorismo y la delincuencia. Estos son los delincuentes más buscados por las autoridades en el delito de hurto a vehículos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana con más Seguridad al Día, el programa de la Policía Nacional de los Colombianos, porque todos podemos disfrutar estas fiestas con el mismo corazón. ¡Feliz noche!